Hola mis ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Maribel. Os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Mis amores, el día de hoy vamos a compartir este interactivo para ver, para saber qué piensa tu ex novio, tu ex amante, tu personita que fue tu amigo o amiga con derecho, tu ex pareja, Para cada uno de vosotros habrá sido una situación distinta y diferente. O tú, personita de interés que a día de hoy sigues amando y te sigue interesando, ¿qué piensa de ti y respecto a lo vuestro a día de hoy? Y bueno, si en alguno de los casos va a tomar alguna iniciativa, bueno, pues que nos lo muestre. Así que antes de continuar, quiero daros las gracias a todos mis antiguos suscriptores. Gracias, bienvenidos a los nuevos. Y a quienes no lo estéis, os invito a suscribiros desde ya, gratis y sin compromiso. Eso es importantísimo, como también lo es el hecho de que tú actives campanita en cada vídeo, clicando también en la opción donde dice todas para que te llegue todo el contenido que yo subo a diario, corazón, y no te pierdas nada. Este interactivo entre tantos, a petición también de muchos de vosotros, vosotras, esas peticiones que me hacéis cada día a través de mi correo electrónico. Maribel, ¿por qué no haces este interactivo, el otro, el otro? Yo encantadísima. Siempre y cuando pueda, esté dentro de las medidas de lo posible, que yo pueda ir sacando esos huequecitos, no esos ratitos, pues siempre me haré ese sacrificio por vosotros, por vosotras. Te recuerdo que son lecturas generales, por ello toma lo que te resuene y amóldalo, aplícalo a tu situación. Lo que no te esté resonando, sencillamente, bueno, déjalo, suéltalo y déjaselo al universo, que a otras personitas tal vez les estará resonando. Claro que sí. Bueno, amores, vamos a comenzar, no sin antes recordarte que son lecturas a tiempo divino. Comenzamos, como siempre, con la bendición de Dios, nuestro Padre Celestial, la bendición de mis guías espirituales y de mis ancestros, todos ellos siempre a mi derecha, y con la bendición de Dios para vosotros y de vuestros guías espirituales. Vamos a preguntar qué piensa, qué siente, más que piense, qué siente, qué pensamientos son, segundito. Entonces, estamos barajando para mirar, saber qué piensa de ti hacia ti. Tú es pareja, tu personita de interés, con la que aún no tienes conexión, llevas mucho tiempo en bloque. ¿Qué piensa de ti hacia ti? Y si va a tomar algún tipo de acción. Yo voy a sacar solamente dos opciones. Yo creo que con dos opciones, en este caso, dos opciones. Opción número uno. A sacar también cartas de este oráculo gitano. Como veis, van a ser lecturas extensas, ¿de acuerdo? Con todo tipo de, con todo lujo de detalles, mejor dicho, ¿vale? Vamos también con Osho Zen.
también de Osho Zen. De momento creo que sí, de momento me hice unos guías. Vamos a sacarnos dos de este otro oráculo también. No quiero hacer vídeos muy extensos porque sé que os gustan así más, más cortitos que no tan extensos, por lo tanto. Muy bien. Bueno, mis amores, opción número uno. En esta ocasión vamos a poner una rosa, opción número uno, la opción de la rosa, las rosas del amor, opción número uno. Y para variar, quiero decir para variar que no sean las mismas cositas que en los anteriores interactivos, ponemos esta preciosa pirámide en lo que es la opción número dos. Así que venga, mis amores. Yo os invito a que cuando finalice el vídeo, si os ha gustado, me regaléis un like, un dedito para arriba, un me gusta, ya que lo compartáis. También a que me regaléis, si es de vuestro agrado, un corazoncito. Ese corazoncito que viene debajo de cada vídeo. Que cliquéis, me regaléis también un corazoncito. Os lo voy a agradecer siempre, mis amores. Vamos a comenzar. Yo pienso que ya os habéis requete pensado y, como siempre, lo digo por muchos y muchas de vosotros que me decís: Maribel, es que yo escucho las tres opciones y en las tres tengo algún mensaje. O cuando usted hace la leída del café, lo mismo. En las dos opciones, o si sacas oráculos, o en las tres, bueno, pues eso ya vuestra elección, mis amores. ¿De acuerdo? Vamos ahí. La opción número dos. Levantamos la de la flor, la de, en este caso, la de la rosa. Y comenzamos con el tarot. ¿Qué piensa de ti? Y si va a tomar algún tipo de determinación tu persona, tú es, a día de hoy, qué es lo que está pensando de ti. ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué maravilloso! Tenéis aquí, ¡buah!, cartas divinas, divinas, ¿no? Esa es la palabra. Mira, para algunos de vosotros lo que te dice que dejes ya de pensar, que dejes ya, no, de pensarlo, que dejes ya, mejor dicho, de compararlo a él o a ella con personas que te han hecho daño tiempo atrás, ¿vale? Eso es lo que piensa esta chica o este chico. Debería de dejar de pensar que soy igual que todos o que todas los que le han hecho daño, cuando no es así. Piensa eso, opina eso a día de hoy, que te ves muy reflejado o reflejado en el espejo de situaciones de personas que te hicieron daño en un pasado, ¿vale? Piensa que eres una persona que vales muchísimo. Mira, directamente, aparte de pensar que eres una persona con una gran valía, está también pensando, aquí marca mucho, tu persona puede ser signo Aries, pero no tiene por qué, o tener muchas energías de Aries en su carta astral, ¿vale? Yo aquí veo como que esta persona a lo mejor te pudo mentir o engañar en algo que a ti no te gustó. No, no tuvo por qué ser una infidelidad, no tengo aquí ninguna carta de eso, ¿vale? Pero lo que sí tiene claro y lo que sí percibo en esa canalización de lo de ella, de tu persona, es que eso ya no va a volver a ocurrir, que ni una mentira piadosa tan siquiera te va a echar, que ya de escarmiento le ha servido, es lo que piensa. Porque tu amor habla a través de mí, no de la que me copia y me pega, corazones. No, no de la copia y pega, de mí. Vergüenza le tendría que dar. De querer éxitos a costa de los compañeros. A mí se me caería la cara, se me caería. Pero bueno, si le cae la cara, ¿quién la tiene? La vergüenza. Ya me entendéis, mis amores. Bueno,
Y ahora ya lo que sí tiene decidido con el mago es venir a ti de manera rápida, de manera inmediata. ¿Vale? De manera rápida, de manera inmediata. Tanto él o ella tiene todas esas herramientas para venir a ti, como tú también, para tomar la decisión que quieras y para que todo se resuelva. Se va a estar comunicando para otro grupo de vosotros de esta primera opción, sumo sacerdote. Tu persona puede ser perfectamente signo de Tauro o ascendente en Tauro. Pero de todas maneras, mago y sumo sacerdote. Esta persona, aunque no se dedica a este mundo esotérico, pero es una persona totalmente, bueno, muy bendecida por el universo, por los astros, por los ángeles, por Dios. Pero aparte es una persona súper espiritual, ¿eh? Si hay un brujillo o brujilla y se va a estar comunicando ya con el mago, ya, esto es rápido, ya, hoy, mañana, en una hora, el mago es el uno, en una hora, en un día, en una semana, en un mes no, esto es rápido. Tenéis el sumo, ¿vale? Tenéis el sumo a lo del mago, esto es ya, y viene con un cambio total y absoluto. Mira, 10 de copas, ¿qué te viene ofreciendo, corazón? Una relación con gran estabilidad. O te pide estabilidad, o te pide convivencia, o te puede pedir casamiento, ¿vale? Princesa de copas te dice que está locamente enamorado o enamorada de ti. Seguimos. Su situación de él o de ella le está costando, Dios y ayuda, el querer retomar la historia contigo. Y hay algunas situaciones como que de momento se las va a callar, cuando regrese a ti, se las va a callar, pero no tardará en comentártelas, ¿de acuerdo? No tardará en comentártelas. Sigue pensando, o sea, sus pensamientos, la rata y la luna, sigue pensando. Tiene mucho miedo a que tú no lo vayas a aceptar. Sigue sintiendo, o sea, lo está pasando mal. Está pasando mal, muchos remordimientos, ¿no? De por qué te echó aquella mentira o por qué te engañó en aquello, en lo otro, en lo que fuese, ¿vale? La luna también nos dice que hay sentimientos por ti, que te piensa y te sueña muchísimo. Osho Zen nos salió el mensaje, la carta del rayo. El rayo que es la torre, ¿vale? Aquí es que yo siento y visualizo para algunos de vosotros, esta personita no había cortado todavía un vínculo, quizá esa fue la mentira o fue lo que te ocultó, ¿vale? Ahora esta persona rompe, está rompiendo o va a romper con una situación, ¿de acuerdo? Y mira. Ahí está tu persona, que en ese caso es chico, es hombre, ¿vale? Es una persona con mucha clase, que le encanta vestir bien. A veces un poco clásico, a lo mejor por su tema laboral, por su trabajo. Nos dice que viene de viaje. Esta persona está lejos de ti, o en otra ciudad o en otro país. Dicen que es una persona que está muy bien acomodada, o acomodado en este caso, socioeconómica y laboralmente. Puede ser jefe, puede tener su propia empresa, o puede dirigir una empresa, ¿vale? Está muy bien. Puede, tiene el pensamiento de venir con un presente. Eso es lo que sale para la opción número 1. Levantamos cartas de la opción número 2 de esta preciosa pirámide. Sacamos primero tarot. ¡Buah! ¡Qué cartas tenéis! ¡Qué maravilla! Mira, aquí lo que está claro, hubo traición. O te traicionó esa persona a ti, o tú lo traicionaste a él o a ella. Hay cada uno tomar, como digo, tenéis que tomar lo que os resuene y bueno, y adaptarlo a vuestra historia, ¿vale? Es importante. Aquí hubo traición, o por parte de tu ex o por parte tuya. Insisto, eres tú quien lo sabes. Si fuiste tú quien traicionaste, esta persona lo ha pasado muy mal. Si viceversa, lo mismo, lo ha pasado muy mal y lo sigue pasando mal a día de hoy, ¿vale?
Pudo ser una traición que tuvo que ver a lo mejor con dinero, no para todos y para algunos. Para otros pudo ser a lo mejor una infidelidad o cualquier otra situación, ¿vale? Aquí hay personas de quienes estáis viendo esta opción número 2 con muchas energías de tierra, alguna que otra con energía o ascendente en agua, ¿vale? Pero aquí lo que dicen, en sus pensamientos, lo que tiene, lo que piensa de ti hacia ti a día de hoy, princesa de oros, es esa noticia que tú quieres recibir de él o de ella, la vas a recibir y se va a estar comunicando contigo. Mira, haz de oros, haz de copas. Increíble. Lo que piensas que viene brindándote esa estabilidad, esa felicidad, esa pasión, ese tanto amor que sentís el uno por el otro, ¿vale? Haz de oros, haz de copas, o sea, es que no puedes pedir más. Y eso es lo que está pensando en esa acción que va a estar tomando, ¿de acuerdo? Un día, una semana o un mes. No, un día, una semana. No, un día, un mes, perdón, porque los oros son meses de toda la vida de Dios. Las copas son días, los bastos semanas y las espadas pueden ser hasta años, ¿vale? De toda la vida de Dios, no es que yo me lo invente. Entonces, bueno, al menos así me lo enseñó mi abuela, mi madre, mi bisabuela y toda mi rama materna. Entonces eso, porque lo mío no es de haberlo aprendido ni en libros ni en cursos. Yo sí he dado cursos, tengo muchos alumnos en España entera. Y me siento muy orgullosa porque están muy bien colocados con los cursos que yo les di, tanto de tarot como de baraja española. Y ellos muy orgullosos también conmigo, se sienten, claro que sí. Han sido buenos alumnos también, tengo que reconocerlo. Pero bueno, ahora no estamos, ese no es el caso. Disculparme porque se me habían quedado aquí, ahora, al intentar sacar estas otras, se me habían quedado estas dos. ¿Veis? Pero no importa. Esto viene a parar a lo mismo. Mira, cinco de espadas. Aquí, o sea, traición, traición, ha sido una traición dura. Si la hicieras tú a él o a ello, te la hiciera. ¿Vale? Donde esto se cortó, cinco de espadas. Y donde, si tú fuiste quien traicionaste, la persona ha venido atrás de ti, y más lo has humillado. Si ha sido viceversa, si ha sido al revés, pues. Encima de la traición que recibiste, encima a lo mejor porque lo amas o la amas, has ido atrás de lo de ella y más con más tiranía te ha atrapado, ¿vale? Porque esta carta, esto es tiranía pura y dura. Y donde encima pues se resguardó su corazón para no ofrecerte algo serio en ese momento. Si ha sido él o ella quien te ha traicionado, está totalmente arrepentido. Totalmente arrepentido. Y aquí también nos hablan de que eres tú quien a lo mejor te estás resguardando muchísimo tu corazoncito porque temes a que esta persona te lo vuelva a dañar. Pero no, no, no te lo vuelve a dañar. Porque esta comunicación que viene a ti, princesa de oros, haz de copas y haz de oros, que viene con la verdad total y absoluta, viene por amor y viene ofreciéndote una gran estabilidad. Si es que como siempre digo, las matemáticas no fallan, las energías se coordinan. Cuando uno va con la verdad, las energías se coordinan unas con otras, ¿vale? Mira. Aquí nos dicen también con la cigüeña que esta persona es probable que se encuentre en otro país, ¿vale? Con los lirios que te sigue amando locamente. Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Quisiera que me comprendieras y sin darte cuenta te alejas de mí. Prefiero no pensar. Bueno, ya hasta ahí. Se me ha escapado, no lo puedo evitar. Que esa canción te estoy amando locamente, vale. Viene, retorna a ti, emigra, viene, deja su país, viene donde tú estás con los lirios porque te sigue amando. Y mira, si es que es lo que digo, mis amores. Aquí lo tenemos. Te dicen aquí, haz de copas, haz de oros. Y el sol, corazones, y el sol. Ahí lo tenéis. Boda a la vista. Son los pensamientos de lo de ella. Convivencia o formalizar lo vuestro. Pero esto ya es una relación de por vida. Sois el uno para el otro, la otra para la otra. Mira.
En Osho Zen te dicen confianza. Aquí lo que te están diciendo que, dado a lo que tú estás viendo aquí en la tirada, ¿vale? Lo que se te está vaticinando, tengas confianza en esa persona. Y esa persona es lo que aclama a Dios al cielo, en quien él o en ella crea, en que de nuevo tú tengas esa confianza en él o en ella. ¿Vale? Lo que te dice Osho Zen. Aquí él o ella ha podido estar a lo mejor un poquito pachucho, con un catarro, cosa de poco, nada grave. Ha podido incluso a lo mejor tener que guardar cama, si ha tenido un poco de fiebre, lo que quiera que sea. O ha podido ser un familiar de lo de ella. O puede estar sucediendo en este momento. Pero mira, viaja. O sea, no solo me lo dicen aquí, con la cigüeña, ¿vale? También me lo dicen aquí. Viaja para venir a verte, para hablar contigo y ya, probablemente para quedarse. Tu persona, no para todos y para algunos, viste uniforme. Uniforme de policía, uniforme de vigilante de seguridad, uniforme de militar, uniforme de mando de autoridad. No para todos, sí para algunos o para algunas, ¿vale? En algunos de los casos, esta persona, bueno, a lo mejor utiliza uniforme y es otro tipo de uniforme, de médico, no tiene por qué ser de autoridad, pero bueno, para gran parte de vosotros sí. Bueno, pues eso es lo que sale y lo que piensa de ti a día de hoy y bueno, y el tipo de acción que va a tomar, corazones. Hasta aquí con el vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por ese vuestro cariño, por seguirme cada día, por compartir mis vídeos. Si os ha gustado, yo os invito a que, bueno, me regaléis un like, como os decía al comienzo del vídeo, me regaléis una manita para arriba, un dedito, un me gusta, que es lo mismo. Y me regaléis también, porfa, un corazoncito. Ese corazoncito que está debajo de cada vídeo, también os agradezco en el alma, de verdad, que me lo regaléis. Aparte del dedito para arriba, el corazoncito, ¿vale? Enseñadme que os ha encantado el vídeo y demás. Y bueno, nada más, espero os encante y no solamente eso, sino que os ayude y os sirva de muchísimo esta información, esta orientación y esta ayuda, ¿no? Con ese fin lo hago. Y bueno, mis amores, pues ya está. Pues antes de cerrar vídeo, quiero recomendaros a mi fantástico equipo de profesionales. Tenéis los teléfonos ahí en pantalla para si necesitáis hacer una consulta completa, amplia, general, con total privacidad, personalizada, con tu nombre, tu fecha de nacimiento, sin que nadie te escuche, solo para ti. Y con un buenísimo o buenísima profesional, pues solamente tienes que llamar a cualquiera de esos teléfonos. Están a tu disposición las 24 horas del día y de lunes a domingo, inclusive las 24/7, los 365 días del año. Pero eso sí, yo voy a dar un consejo, una recomendación. Contacta con el equipo de Maribel siempre y cuando tú seas una persona que te sientas preparado o preparada para escuchar verdades, para hablar con un profesional buenísimo y que sea una persona totalmente transparente, donde te va a decir toda la verdad, te duela o no te duela. Si tú quieres escuchar de parte de una persona a un lugar donde tú llames, que te digan, que te adoren la píldora y te digan solo lo que tú quieres oír, eso bajo mi punto de vista y del de cualquier persona que tenga dos dedos de frente, no es un buen profesional, ¿vale? Pero si tú lo que necesitas es un buen profesional y que te hable con verdades como templos, estás en el sitio idóneo, son los teléfonos idóneos para ti, ¿vale? Os recomiendo a Mamen, fantástica como persona y como profesional, bueno, y todos los que voy a mencionar y todos los que tengo, porque los he seleccionado yo, imaginaros, con pruebas muy, 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 muy rigurosas, con pruebas que no han sido fáciles, ¿de acuerdo? También han sido pruebas a nivel un poco bastante psicología, en el aspecto de que he querido comprobar que eran personas sinceras y que en todo momento a las personas que los llaméis os van a hablar con sinceridad. Entonces han sido, no ha sido solo la prueba de comprobar que son buenos profesionales, sino también de su sinceridad, esa sinceridad que los caracteriza. Os recomiendo a Mamen, os recomiendo a Carmen María, os recomiendo a Yolanda, a Virginia, Esmeralda, África,
Sofía, Marisol, Iciar y Victoria. Y los chicos, mis chicos, Miguel Ángel y Saúl, fantásticos también. No puedo recomendaros a todos en un solo vídeo, ¿de acuerdo, mis amores? Tú pones los minutos de tu consulta cuando llames, es una buena ventaja. Tú eliges el profesional con quien quieres hablar y tú, si así lo deseas, puedes reservar cita para tu consulta con hasta 3 horas de tiempo y además eligiendo al profesional que tú quieras, o porque ya has hablado con él o con ella, o porque dices, bueno, de los que ha recomendado Maribel, bueno, pues voy a elegir a pedir este o esta, ¿vale? Pues eso es todo, mis amores. Venga, no lo dudes más y lo tienes tan sencillo como llamar a cualquiera de esos teléfonos y resolver ese problema o esos problemas. Os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.